Bienvenidos, chavalines, a un nuevo video de Origins. Seguimos en este mes de Origins tan sexy, ya a punto de despedirnos de Black Ops 2. Pero el día de hoy vamos a agregar una nueva sección a estos meses y vamos a meter los 5 easter eggs resueltos de Origins. Ya vimos los 5 easter eggs olvidados, falta por ver los 5 easter eggs sin resolver. Pero el día de hoy vamos a hablar de esos easter eggs que se han resuelto años después o explicaciones en la historia que simplemente están ahí pero no sabes que se habían resuelto. Y antes de que sigamos, quiero decirles que me sigan en mi Facebook personal, donde van a poder ver las fotos donde me gradué, donde cumplo años, donde hago algo importante en mi vida personal. Literalmente es mi único Facebook que voy a estar utilizando. Si no sé, tengo alguna nueva novia o moreta, me estoy ligando, pues la vas a poder ver. Quiero que me sigan, quiero combinar como que mi vida social con mi vida de youtuber. Y también quiero que me sigan en mi Instagram. Ya casi llegamos a los 1000 y cuando lleguemos a los 1000 les voy a regalar algo. Así que sigamos con el video. ¿Por qué los portales se abrían con discos? Algunos preguntarán, ¿por qué mierda los portales abren con discos? ¿O qué perro sentido tiene? Papá dijo que las cámaras eran puertas, que se abren con las canciones de los antiguos. ¿No tiene ninguna relación con la música que necesitamos para abrir las cámaras ocultas? ¡Sí, sí! ¡Eso es! Para que las puertas se abran, deben oír las canciones. ¿O cómo es que se descubrieron esta estupidez? Y vaya que sí tiene historia. Y cuenta Maxis cómo se encontraron estos portales y no sabían cómo abrirlos hasta que un güey trajo su bocina. Fue pura casualidad que abriéramos el sello de la cámara principal. Los intentos reiterados de usar la fuerza bruta fueron ineficaces y dejaron a nuestros hombres exhaustos y frustrados. Con la idea de aliviar la tensión, uno de los soldados llevó un gramófono a la cámara junto con una grabación de un grupo de artistas conocidos como La Source Noire. Para nuestro asombro, mientras escuchábamos los primeros compases de la música, el sello comenzó a abrirse. Pocas palabras, dice que estos discos realmente son como que covers de las canciones originales. Y las canciones originales son como que antiguísimas, así de tradición y de que ancestro y así. Y pues por eso es que se abren con esas nuevas interpretaciones. Otra curiosidad es que según Richtofen, Maxis llegó a obsesionarse con este tema y probó miles y miles de canciones. Maxis probó muchas canciones antes de descubrir la clave. Vaya que busqué en la vida real si la Source Noire, como lo dijeron ellos, existe en la vida real o si existe algún artista que según yo era un artista y no una canción. Y absolutamente no existe, así que todo es una imaginación. Aunque hubiera estado con madre que fuera una canción o artista real. Y como última cosa, Max se quedó con la duda si había más canciones que podrían abrir nuevas cosas a lo largo del mundo. No puedo evitar preguntarme si no habrá más grabaciones que revelen otras zonas de las catacumbas. ¿Para qué servían los robots? Vaya que en algún momento pensamos que estos gigantes estaban para cargar cosas pesadotas y así, pero déjame decirte que absolutamente estábamos equivocados, ya que la línea oficial de COD Zombies lo explica demasiado fácil. Usando el elemento 115, el grupo 935 construye a Frey, Odín y Thor, robots gigantes en quienes creen que asegurará la victoria de las potencias centrales, o sea, Alemania, en esta guerra, la Primera Guerra Mundial. O sea, estas madres son bélicas, güey. Son para matar. Y de hecho Richtofen lo dice muy claro. El robot patrulla la zona. No deja que salga nada. Cuando esta energía sea un arma, los robots dominarán por completo la Tierra. Puede que los robots gigantes sean nuestro mayor logro científico. Su creación solo es posible gracias al elemento 115. Y también otros personajes saben lo peligroso que es. Si quiero sobrevivir, aprenderé cómo funcionan estas máquinas. Esa tecnología permitiría a Alemania esclavizar al mundo. Y una curiosidad que debes saber es que ¿por qué te preguntas por qué siguen y siguen los robots? ¿Por qué no dejan, no se paran en algún momento y por qué siguen el mismo recorrido? Y es simplemente porque la tripulación ha muerto. Supongo que esto habrá funcionado con un piloto automático desde que murió la tripulación. Y para que no te quedes con las ganas, realmente podemos ver su función bélica en el intro de Lysandra Checker. Vemos que realmente estos robots tenían habilidades increíbles, realmente eran muy rápidos. Y se pregunta por qué no son tan inútiles, simplemente porque eran un prototipo. Y este de Lysandra Checker sería como que la versión más finalizada.
Sé que todos saben que en diferentes partes del mapa hay papelitos que tienes que unir para formar una imagen completa. Prácticamente eso pasa en todos los mapas, en algunos son cifrados, algunos son palabras, y en este mapa es una imagen. Y es esta mítica de los primis, que como pueden ver, este es uno de los tantos lugares que hay, no sé, hay como 12 más o menos, no sé si no me equivoco, donde se muestran estas imágenes, estos papelitos, estos pedazos, y pues básicamente ese es uno de ellos. Pero el pedo está que esta imagen realmente no la supimos comprender hasta 3 años después de la salida de Black Ops 2. Así es, hasta 2015 supimos de qué trataba esta madre. Antes pensábamos que era una imagen bonita nada más de los bastones y nuestros personajes, cosas que ya conocimos en este mapa de Origins. Sin embargo, que hasta el mapa de Revelations, hasta la cinemática final, nos dimos cuenta de que nos hablaba realmente. Y nos habla obviamente del ciclo, como ya saben. Hasta este momento no sabíamos qué significaba esta imagen, pensábamos que realmente que era el final de la historia. Sin embargo, en Revelations nos dimos cuenta que no hay un final en esta historia. Mejor dicho, ese no es un final. Y ni siquiera es bonito, ¿saben? Es simplemente el inicio o una parte más del ciclo. ¿Pero quieren saber algo perturbador y que absolutamente nadie captó esto? Es que Samantha nos lo advirtió. Pero realmente no sabíamos de qué estaba hablando. No puedes seguir ignorándome, Richtofen. Sabes lo que puede ocurrir. No puedes evitar lo que va a pasar, Edward. El ciclo debe cerrarse. La Mauser, sé que todos se han preguntado alguna vez por qué en este mapa puede cambiar la arma y sé que vas a tener tus teorías de que no querían hacer una mejor experiencia, una nueva experiencia. O también otras personas dirán de que no, es de que la M1911 típica de COD Zombie de todos los mapas todavía no era inventada en esta Primera Guerra Mundial. Y déjame decirte que absolutamente lo investigué, pero primero quiero que sepas que también en parte es porque Maxi, según la historia de Zombies, fue el que inventó este arma. De hecho, incluso se puede decir que estamos usando un prototipo, no es la versión final. Sin embargo, la razón real por la que está esta arma y no la M1911 clásica de todo Cold Zombies es simplemente, no es la fecha, porque investigué y la Cold, la M19, fue inventada en 1912. Y en este mapa ocurre más o menos aproximadamente como 1918, un poquito más, poquito menos. Pero el punto es que ya había sido inventada. Pero simplemente, ¿por qué? Porque la M1911 es gringa. Sí, exactamente, nada más por eso. ¿Y por qué rayos los alemanes o los franceses en este mapa, en este caso, tendrían un arma gringa? No, no tiene sentido. Así que vaya que es un dato que realmente tiene sentido en la vida real. ¿Qué vas a decir? Ay, no, pero aún así en la caja aparecen armas gringas. Pues no mames, güey, en la caja aparecen armas del futuro. Hasta aparecen unos monos, o sea, nomás es un detalle que pusieron para, pues, no ser un poquito más consistentes en la historia. Los pasos de Vorkuta. En el anterior video hablamos de que los pasos del Easter Egg de Origins eran una metáfora, una referencia a los pasos de Vorkuta. Básicamente, ¿qué es Vorkuta? Es una misión de Black Ops 1 donde Reznov y tu personaje Mason tenían que salir de una cárcel soviética, si no me equivoco, siguiendo unos pasos que el mismo Reznov creó para, pues, tenerlo más organizado y alentar más a la gente que saliera de esa cárcel. Y pues básicamente esta es una metáfora que hacen y te lo voy a explicar cómo está la metáfora correspondiente a cada paso de esa misión. Bueno, antes que nada, Wicho, sí, te estoy robando el video de cómo hacer el Easter Egg de Origins. Es que me da hueva a mí hacerlo. Y pues también otra cosa de la que hablamos en ese video es que también supimos que estaba basado en los pasos de Vorkuta, ya que Samantha, cuando tiene sangre de zombie, te dice esos pasos con una voz pues algo enojada. Paso 1. Tener las llaves. El paso 1 sería este, conseguir los bastones. Sin embargo, el segundo paso, paso 2. Ascender de la oscuridad. Ascender de la oscuridad significaría mejorar los bastones, que solo se pueden mejorar en un lugar oscuro como es el Crazy Place. Paso 3. Lluvia de fuego. El paso 3 sería definitivamente cuando usa los morteros para que caigan básicamente los cohetes en esta plataforma de cemento. Paso 4. Liberar la horda. Este paso es obviamente liberar a los panzers que estás justamente ahí dentro. Y pues obviamente matarlos, güey. Pues ni modo que los dejes vivos. Paso 5. Ensartar a la bestia alada.
Básicamente después de ese paso los Panzers aparecía un avioncito rojo en el cielo que tenías que dispararle justamente como lo haces con el paso del bastón eléctrico, del bastón de fuego en una de las piezas. Básicamente tenías que hacer lo mismo, pero aquí después de dispararle iba a salir un güey que corría, que solo podías ver con la sangre de zombie, que iba a correr por todo el medio y lo tenías que matar para conseguir nuevamente el dron de Maxis. Puño de hierro obviamente significa el paso más tedioso y que tus compas siempre la regaban porque siempre se iban por el barro o algo así. Que básicamente era conseguir estos puñitos y luego mejorarlos. Creo que tenía hasta una máximo ronda de 19 porque después ya los güeyes aguantaban más de un golpe. Así que básicamente era este paso de matar güeyes a golpes. Paso 7. Liberar el infierno. Liberar el infierno, obviamente ya como último paso, no sé, incluso así platicado bien rápido, el Easter Egg de Origins hasta parece bien facilito. Tienes que matar zombies en donde están los cristales, donde están los bastones mejorados, donde están Crazy Players básicamente para poder abrir el final, el portal definitivo. Paso 8. Libertad. Básicamente era esto, ya con esto podías entrar al ver la cinemática final de Origins por medio de este portal, este hermoso final donde van hacia el cielo la cámara y se ve todo precioso, todo bonito. Pues espero que les haya gustado muchísimo mi video, síganme en mis redes, los quiero mucho, espérense porque en este mes, antes de que se acabe el mes, les prometo el iceberg de Origins, también les prometo cómo se descubrió el misterio de Origins. Nos vemos, los amo.